Hola, soy Andrés Rodríguez Paredes, soy escritor, tengo un libro publicado titulado Devoto de nombre y este año, 2021, voy a publicar mi segundo libro que se titula Yo soy Norman Bates, todo sobre la saga Psicosis. Yo soy Norman Bates trata sobre la saga Psicosis en concreto, no solo sobre la película original de Alfred Hitchcock, también sobre la segunda, tercera, cuarta parte, el capítulo para televisión que se hizo en los 80, la serie Bates Motel y todos los pequeños elementos audiovisuales que se han creado a raíz de la película original. El libro está dirigido a un público que sienta curiosidad por saber hacia qué más material hay aparte de la película original. En tanto que la psicosis de Hitchcock ha sido analizada y sobreanalizada, pero sus secuelas han sido bastante olvidadas y han caído un poco en el olvido, y creo que resulta muy interesante para cualquier lector medianamente interesado en el cine estudiar una saga que estaba a punto de caer en el olvido, que ya era muy difícil de recuperar películas o entrevistas o conversaciones con directores o guionistas de la saga. La idea de escribir el libro en realidad está en responder a una pregunta muy simple, que es, pero ¿hay más películas de Psicosis aparte de la primera? Es algo que mucha gente me preguntó mientras escribía el libro. Para el público general, Psicosis es tan solo la película de Hitchcock y poco más. No hay Está Bates Motel, que terminó hace 2 o 3 años, y la gente no sabe que realmente existen películas realmente buenas dentro de la saga Psicosis que han sido olvidadas. O sea, que es muy difícil encontrar y que han sido olvidadas y que realmente esconden auténticas joyas. En Yo soy Norman Bates, por supuesto, hago un análisis pormenorizado de cada una de las películas. No solo trato los temas y analizo en profundidad cuáles son los mensajes dentro de las películas, etc. También voy escena a escena hablando de cómo se grabaron, de cuáles eran las implicaciones de los actores, y en cierta manera quiero que funcione como una cuasi biografía de Anthony Perkins, que es al fin y al cabo el actor que siempre ha estado ligado a las películas de Psicosis y que realmente tuvo una vida bastante interesante y sobre la que se ha escrito realmente poco. Creo que los lectores deberían comprar el libro porque es un muy buen libro, está increíblemente bien escrito y estructurado y es una absoluta maravilla, porque creo que es un libro que demuestra que detrás de un gran gigante se esconden pequeños diamantes, cosas que damos por sentado, pero que existen realmente y de las que podemos aprender mucho. Psicosis 2, sin ir más lejos, es un grandísimo thriller, una gran película de intriga y de misterio que le da un giro muy interesante al personaje de Norman Bates. Psicosis 3 hace 3/4 de lo mismo, lo que pasa es que esta vez con un ambiente avant-garde increíble que no se daba en Estados Unidos en la época. Cada una de estas películas es interesante. Tiene algo que contar, tiene algo de lo que podemos aprender. Y creo firmemente que en el libro lo analizo y lo veo de tal manera que el espectador también se sienta intrigado y se sienta atraído a ver estas películas.